Buñuel fue un artista que hablaba fundamentalmente del deseo. Un deseo imposible porque sus personajes, atormentados y guiados por sus sueños, no eran capaces de lograrlos. Un perro andaluz es una obra que carece de toda lucidez y racionalidad. Buñuel y Dalí escribieron el guión en el plazo de una semana con la única regla de no aceptar ninguna imagen que pudiera tener una explicación racional, psicológica o cultural. Llevaron a la escena las imágenes tal y como se las mostró el subconsciente. En sus palabras, sus sueños no podían ser expresados más que por el cine. Desde la primera escena, el espectador queda atrapado en la pesadilla de estos dos jóvenes al contemplar cómo un ojo humano, aunque realmente se trataba de una vaca, es atravesado por una navaja, al mismo tiempo que una nube pasa por delante de la luna. Era el mismo Buñuel al que se le había visto en primer plano afilar previamente la navaja. No volvería a aparecer en sus películas salvo como figurante. Para sumergir al espectador en un estado que permitiese la libre asociación de ideas, era necesario producirle un choque traumático desde el principio. Por eso empezamos con el plano del ojo seccionado, muy eficaz. En uno de los primeros momentos se ve a un hombre con ropa de mujer caerse de la bicicleta. Anotaron 4 vueltas de manivela para esa toma. Y es que las cámaras no tenían motor eléctrico y había que hacer girar una manivela a una velocidad constante para captar los movimientos. Las cámaras se ayudaban de una melodía que cantaban al ritmo al que daban vueltas a la manivela. Toda la cinta puede definirse como una sucesión de sueños encadenados. Dalí contó que había soñado con hormigas saliendo por su mano como si ésta se tratase de un hormiguero, y Buñuel soñaba con una nube que atravesaba la luna. El film habla de las obsesiones, la represión sexual, el cuerpo femenino, supone el inicio de 2 carreras artísticas más importantes del surrealismo. Por supuesto que el cortometraje no estuvo exento de polémica. Se cuenta que durante el estreno, Buñuel se refugió detrás del escenario armado con varios pedruscos, temiendo que el público acometiese contra él. Y es que destroza por completo el esquema de la narrativa fílmica habitual. Huye de las premisas marcadas por Aristóteles en su Mímesis, que aunque ya se había practicado en otras formas de arte, como la pintura, era la primera vez que se hacía en el séptimo arte. El tiempo y el espacio no tiene conscientemente continuidad alguna. Aparecen letreros que dicen «Érase una vez», «8 años después», «Hacia las 3 de la mañana», «En primavera», y rompe el récord entre los distintos planos de la película, como si de una pesadilla se tratase. Buñuel era un hombre de contradicciones. Decía no aprender de Epstein, y sin embargo su influencia es notable en algunos escritos suyos. También decía no soportar el cine vanguardista por perderse en las formas y olvidar el fin. Y sin embargo, desde Un perro andaluz, su obra es recordada también por su lenguaje artístico. Ahora hay que decirlo de que se suscriban y esas cosas. Vale, pues si te ha gustado el programa, dale al like y suscríbete para apoyar este tipo de contenidos. ¿Qué contenidos?